El aplauso de una manera formal para toda nuestra gente a esta hora, las 8 de la noche, hora donde se inicia el contenido esperado por tanta gente buena que se han suscrito a este contenido de Adonis TV Show por la elegancia y la credibilidad de nosotros para ustedes a la hora de abordar un tema de verdad que se suscita en el hecho noticioso o donde sea, en lo social, en la política, en lo religioso. Nosotros abarcamos todos esos puntos, para alimentar a cada uno de ustedes en cuanto a que ustedes siempre estén entretenidos también e informados. Así que darle el aplauso y la bienvenida a toda nuestra gente de Adonis TV Show, que estamos transitando un camino en la comunicación para dejar un legado de verdad y un respeto. Esta plataforma creada por el CEO Adonis Bonilla, mejor conocido ahora como Adonis TV Show, de verdad que ha estado siempre pendiente. No tenemos esas herramientas dije, para estar en la competencia y no, eso no nos quita el sueño a nosotros. Lo grande es, amables espectadores, que Adonis, el nombre de Adonis TV Show, hay que contar con él. Ustedes verán, dejen que este viejo se mude ya en unos días a la capital. Sí, ya, porque ya tenemos ya nuestra residencia ya. Vamos a tirarnos al mercado de verdad. Ustedes de aquí en adelante van a saber, van a tener el nombre de Adonis TV Show en la boca y aquí. Se lo digo hoy. Ustedes van a ver que solamente se va a hablar de Carlos Durán y Adonis TV Show, se lo digo yo. Escriba eso. Esa competencia ahí, esa competitividad ahí. Cuidado, porque uno de los gestores del real contenido de exteriores, contenido callejero, como le llaman, cuando Carlos Durán iba a la escuela con una mochilita, ya yo estaba haciendo parte de lo que Carlos Durán está haciendo ahora. Contenido de exteriores, contenido callejero. Imagínense, yo me tiraba, Carlos Alfredo me decía, mi mamola, ahí tiene el equipo. Me preparaba el equipo, 5 hombres, camarógrafo y actores. Llévatelo a Santiago, cúbreme a Santiago, a hacer lo que le llaman cámara secreta. O sea, esto el contenido este, real, orgánico. Me acuerdo yo que yo le hice una cámara secreta a José el Calvo, en ese tiempo en Gózalo, de Carlos Alfredo, que le íbamos a cortar el agua a José el Calvo. Y José el Calvo sacó una escopeta y bueno, que Ale, miren, déjenme decirle, Ale fue uno de los actores porque Ale estaba un baby todavía. Tú eras menor, Ale, ¿verdad que sí? ¿Tú? 17 años tenía mi hijo Alex, que ahora tiene 34. Oigan bien, 17 años, para que ustedes entiendan, saquen cuenta. Si Alex tiene 34 años ahora y participó en un contenido cuando tenía 17, ¿cuántos años hay? ¿Eh? ¿Cuántos años hay? 17, ¿verdad? 17 y 17 son 34. Entonces, hacen 17 años, amables espectadores, que ya yo estaba produciendo contenido de lo que Carlos Durán hoy está produciendo en su canal. Cuando Alex, otra pregunta. Dile a los espectadores, cuando tú fuiste conmigo, que yo te puse, yo te llevé como mi hijo para que tú fueras aprendiendo, que yo te puse como actor de la cámara, o sea, de la participación de la cámara secreta de José el Calvo. Dile a todos los espectadores, si había YouTube, si YouTube existía, díselo. No, YouTube fue en 2008 que empezó YouTube. O sea que yo estoy tirado a las calles antes de YouTube existir. Entiéndame para que no se equivoquen. Eso de que Facebook, de que YouTube, de que Instagram, en ese tiempo que le hicimos a la cámara secreta a José el Calvo, que fuimos, dice que un guión que yo elaboré ahí, que a cortarle el agua. ¿El agua fue, verdad? Sí. Que fuimos a cortarle el agua. Que a Ale le puse yo un pico, ¿te acuerdas? Eso no se me olvida. A Ale, mi hijo de 17 años, le puse yo un pico en la mano. Como que iba a picar para sacar la tubería. Y José con la escopeta
Y Ale le decía, ahí pico. Yo no, eso no me olvida a mí. Decía Ale, ahí pico yo. Y José decía, el calvo, digo, pica para que te muera. Pica para que te muera, decía José el calvo, regado. Sí, porque es que le van a cortar el agua. Quizás José el calvo, que la tenía paga, tú sabes. Entonces va, de que este equipo, de que con pico y pala y vaina y con los coquitos. ¿Te acuerdas los coquitos esos que usan los ingenieros? Cada quien con su coquito. No, una brigada. Nosotros fuimos una brigada a cortarle el agua a José el Calvo. Y mi hijo, que está aquí conmigo, que ya tiene 34, fue, en esa época tenía 17. Para que entonces usted me diga a mí, ¿cuántos años tenía Carlos Durán? Porque Carlos Durán creo que es de la edad tuya, Ale. Por ahí. Ajá. Entonces, Carlos Durán todavía estaba en bachiller, ni bachiller era todavía. Para que entiendan, para que no inventen. Dame el aplauso, Ale, que ahí están, ya son 25. Y con el aplauso recibimos a un general 5 estrellas con nosotros. Aquí está Eddie J. Adelante, general, en Adonis TV Show. Escuchamos. Adelante. Mi líder, ¿cómo está usted? Le escuchamos, un honor, un orgullo tenerlo en la línea. Mira, usted sabe una cosa, mamola, que hoy me di yo cuenta de una cosa. ¿De qué se que dice? Yo he quedado con la boca abierta. Ahí en Cogiendo Pique usted nada más hablaba de Soberano, de su trayectoria. Oiga, usted no está para Soberano. ¿Usted sabe para dónde usted está? Para que, cuidado. Gran Soberano. Eso es, el gran, era eso que estábamos resaltando, el gran, el grande. Sí, no, pero que usted se estaba minimizando. El Soberano es el chiquito. Ah. El grande, el estelar, el gran Soberano, eso es para usted. Eso debe de ser para usted, y le voy a decir por qué. Dale aplauso a Eddie. Adelante, te escuchamos. Y le voy a decir por qué. Hoy mismo yo estaba loco por llamar a Cogiendo Pique, pero no me dejaron, toda esa gente, no me dejaron entrar. Pero lo que iba a decir ahí lo voy a decir aquí. Ajá. Mire, usted tiene una diversidad en fanáticos. Usted tiene uno reportándole de la noticia de Rusia. Tiene otra persona, Miami. Tiene otra persona, Brasil. Un toquecito de farándula con Lisandra. O sea, es de todo un poco. Eso no es todo el mundo que lo tiene. No, no, y no todo el mundo se da cuenta de eso, de la capacidad tuya para tú poder entender eso. O sea, que ahí habla bien de ti, de que tú tienes una agudez. Es que se dice, ¿verdad? Sí, para tú poder hurgar y darte cuenta de cosas que otros no se dan cuenta. Es que eso es así, la gente se están equivocando, es decir, que estudio caro y silla cara, no, es la calidad, no es cantidad, sí. Es la calidad. Mira, ahora, si sí. Usted me permite, yo puedo dar mi aporte. Claro, pero este es tu tiempo, Eddie, es tu tiempo. Bueno, no sé si usted sabe o no, pero usted sabe, estamos entrando en la política allá en el país. Sí, sí, en la parte final ya, en la recta final ya de las votaciones, ya vamos, casi, ya vamos para allá. Bueno, allá, según el Diario Libre, el abogado de Ramfi Trujillo ha anunciado que Ramfi ha entregado la ciudadanía norteamericana. Ajá. Sí, y aplazaron ese caso porque usted sabe que estaba apelando con la Junta, sí, de la decisión de noviembre. Sí, sí. Aplazaron ese caso para el 22 de febrero. O sea, cuando viene a ver, este hombre se va a querer postular de presidente y lo van a tener que legalizar eso. O sea, ¿cómo le digo? No postularse, sino le van a tener que reconocer a él como candidato. Es una cosa muy grande que él entregó la ciudadanía norteamericana. O sea, yo no sé si eso estaba en la paleta o no, pero sí, está en el Diario Libre. Sí, sí. No, lo que pasa es que ahora mismo lo que estaba marcando, la cuestión de Mickey Bretón, eso es lo que ha estado opacando el mercado comunicacional de entretenimiento y de espectáculo, y no se ha sacado a relucir ese detalle ahora mismo. Ah, bueno, no, y yo perdón que yo lo saco a usted de su formato, pero no, no, si Wilmer está en Rusia, Chris está en Brasil, Lisandra está aquí, yo quiero aportar algo también. Ah, claro, pues eso es así con calidad, siempre con calidad. Bueno,
Pues nada, mamola, se me cuida. Bendiciones, Ale. Escúchame, usted está ahí, pero somos tuyos. Tú sabes cómo es. Gracias, gracias, Eddie J. Gracias de verdad, Eddie J, de verdad, por estar siempre, siempre con esa llamada tan interesante, siempre nutritiva y didáctica, porque siempre para enseñar a alguien de los espectadores que no, quizá que no conoce algunos datos. Y para eso está Eddie y muchos generales que siempre llaman aquí para aportar. No solamente aportar en la parte económica, en lo intelectual, en la parte histórica, donde la historia, hay cosas que hay que sacarla y siempre debatirla para que no se vaya la costumbre, no perder la costumbre de mantener fresca, ¿no?, la mente de muchas, muchas cosas que han pasado en el mundo. Por ejemplo, como esta. Cosas como esta no se pueden dejar pasar. Lo voy a decir en voz alta, con energía, amables espectadores. Le quieren hacer una cerrona a Donald Trump. Oigan bien, el equipo mafioso de Joe Biden, amables espectadores, la diáspora dominicana, que es la que más le interesa esto, que a Donald Trump hay un equipo de mafiosos que están alrededor de la momia esta que está gobernando Joe Biden, para hacerle la vida imposible a Donald Trump, porque ya Donald Trump casi tiene la ñoña en la mano. Y le están buscando la quinta pata al gato para ver si lo llevan a juicio, para invalidar las aspiraciones de Donald Trump. Porque el equipo de Joe Biden sabe que el país en un 60, 69 o 70% están a favor de que Donald Trump vuelva a gobernar a la nación norteamericana. Y miren, y están ahí a dos manos buscando culpabilidad para ver cómo la amarran. Y para eso tengo un general que me va a enderezar en este contenido desde Brasil, porque Brasil es uno de los países que sabe de asuntos de política y cosas así por el estilo. Vamos a ver a Cris, dame el aplauso a Cris Romero desde Brasil. Adelante, Cris. Buena. Siempre sigo esa plataforma. Qué bueno, qué bueno. Cris, quiero escuchar tu... Bueno, sí. Yo te voy a dar desde mi opinión, porque, sí. Porque yo tengo varios conocimientos de cómo se mueve la cosa en el mundo. Ya, yo te voy a decir una cosa. Sí. Donald Trump, yo creo que si el man va para elección, todo el mundo tiene que votar por Donald Trump. ¿Por qué? Porque él hace parte del grupo en Estados Unidos que quiere una alternativa mejor para todo el mundo, para el resto del mundo. ¿Entiendes? Lo que pasa es que dice, voy a ser un poco más claro. Por ejemplo, hay dos líneas en el mundo que se están moviendo ahora. Que están por ahí los demócratas, están en esa línea. Y algunos de los republicanos también están en eso ahí, pero Donald Trump no representa 100% a los republicanos. Por eso que está todavía la vaina en juicio, ¿la? Y por eso que Donald Trump está todavía en tela de juicio, ¿entiendes? Ok. Sí. Porque hay dos corrientes en el mundo. Y que eso pasa tanto. La corriente de Donald Trump es hacer un mundo viable para toda la gente, uh-huh, para todo el mundo, con educación, con buena salud, demás, o sea, que el mundo sea sostenible. Ya. Pero hay otra corriente que ellos quieren solo para ellos. ¿Entiendes? Sí, sí. Ese es el problema. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo actualmente. Ya. Y entonces, pues yo no sé si tú viste la entrevista de Fox de Estados Unidos que le hizo a Vladimir Putin. Sí, eso se ha estado mencionando mucho. No, claro, esa entrevista ahí es sensacional, porque ¿qué es lo que pasa? Que el man de Rusia, ya, Vladimir Putin, él te habla la recta, ¿entiendes? Estados Unidos siempre te habla en curva. Ese es el problema de Estados Unidos. Ellos siempre están con la tiridira. Es que así, cuando tú te lees en los años 60 y 50, no aceptaban a los negros.
no aceptaban a los negros, hicieron todo ese negocio ahí, hacían vaina para los negros, y entonces los negros no podían ir a aquel restaurante, los negros no podían ir a esa escuela, y entonces si los negros tenían que ir a otra escuela. Eso no pasó en Europa. Eso solo, y bueno, en Europa no pasó, en África sí pasó, en Sudáfrica, allá en el apartheid. Okay. ¿Entiendes? Pero solo pasó en el apartheid en Sudáfrica. En París, en Inglaterra, en España, en ese país no pasó esa vaina de discriminación de negro, pero en Estados Unidos sí. Entonces, ¿qué te dice eso, Mamola? Mm. Es que Estados Unidos se está resistiendo a un nuevo modelo, que es que todo el mundo puede tener riqueza. ¿Entiendes? Okay. Entonces, no, ellos quieren resistirse a eso. Y el problema va a ser que va a llegar un momento en que eso no va, o sea, no se puede resistir. Y ahí van a tener que aceptar, como aceptaron toda la cuestión de los negros con la música. Ya tuvieron un presidente negro como Obama, ya tuvieron congresistas negros. Entonces, por ahí que va la vaina, mamola. Eso para ilustrarte cómo es la cuestión. Ok, Chris, te voy a dar un dato a ti, que yo creo que tú lo sabes. Y a los amables espectadores. Dime. ¿Saben por qué, amables espectadores, Joe Biden ha estado forzando, tratando de empañar el historial de Donald Trump? Porque si en dado caso que ganara Donald Trump la presidencia de nuevo en los Estados Unidos, le va a llamar, le va a hacer un llamado a la justicia, lo va a poner en tela de juicio, porque Joe Biden tiene componente ahí. En este asunto bélico, con el asunto de Rusia, Ucrania, el asunto de Israel, Franja de Gaza, están utilizando esos dos eventos para robar, pero parte de la economía norteamericana, del dinero, y todo lo están involucrando de que en la guerra, de que el envío de ayuda a Ucrania sobre Rusia, y que la ayuda de Israel hacia la Franja de Gaza. Y Donald Trump le va a dar duro si llega a ganar la presidencia de Estados Unidos por ahí. Y a eso le teme Joe Biden. Es a eso. ¿Puedo responder ahora? Responde, sí. Dale. Sí. Es que te voy a decir una cosa. Joe Biden es solo una cara visible. O sea, John Biden es un títere. Eso lo sabemos, entonces, pero Donald Trump no es un títere. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Por qué? Porque Donald Trump sí, él tiene propiedades para proteger. John Biden, o histórico de él, es siempre la política. ¿Entiendes? Sí. Y los otros que están atrás de Donald Trump también son gente que son de plata. Son otros millonarios de Estados Unidos que ellos quieren un mejor destino para el país. Sí, porque el temor que tiene es que Donald Trump no es manejable. Como tú dices, que pero, no, pero, no, pero, se, no se presta a eso. Pero claro, no, porque pasa que así. Pero si tú ves, si nosotros examinamos cuando estaba Donald Trump, no había problema con los rusos, no había problema con Corea del Norte tampoco había. Con Corea del Norte ni nada. Sí. Porque es que la corriente de Donald Trump es que nosotros no queremos esa, nosotros queremos hacer plata, dinero. Sí. Y entonces tienen la otra corriente acá que quieren hacer, porque ellos ganan dinero con la guerra, ellos ganan dinero matando gente, ellos ganan dinero con esa vaina. La corriente de Biden y esa gente ahí es eso. Nosotros tenemos que matar y vender armas. La corriente con Donald Trump y esa otra gente ahí, nosotros hacemos negocios, hacemos hoteles, hacemos negocios de comida, hacemos negocios de fábrica de esto. Sí. Y bueno, y con eso nosotros vivimos, ¿entiendes? Pero esta otra corriente no, ellos viven de las armas. Entonces, siempre que haya armas, para ellos les conviene. Eso es como en la película. Sí. El norte del equipo mafioso de Joe Biden, que lo tienen ahí, como dice Chris Romero, como un títere, que lo tienen, que el perfil del jefe de la banda, el rostro de la banda, pero operativamente Joe Biden... Los que están atrás, sí, los que están atrás, sí. Ellos quieren siempre esa vaina, ellos quieren, sí, guerra.
Ellos quieren un man bonito, bacano, ¿vale? bien presentado, sí. Pero que te promueva guerra, ¿entiendes? En cambio, Donald Trump no. Donald Trump te habla la corta, pero el país está creciendo, ¿entiendes? Mira, hay menos delincuencia, hay más riqueza, ¿cómo es la cosa? ¿Entiendes? Mira, Chris, tú eres un joven inteligente, pero ahí se menciona algo, un material que en el mundo, en el planeta, todo el mundo habla de las pomposidades, de la riqueza que produce el famoso polvo blanco, para no decir el nombre, estupefaciente, claro, es la palabra. ¿Qué tú crees, según tu capacidad intelectual, cuál deja más dinero? ¿La fabricación de armas bélicas o traficar con el polvo blanco? Dime la verdad. Si tú me dices una cosa, mamola, hoy en día el polvo blanco es la grande financiera de todos los negocios, de todo. Esa, en ese segmento ahí de por ejemplo, todo lo que es venta de armas y venta de eso es financiado con el polvo blanco. Ajá. Tú sabes, porque yo soy colombiano. Sí. ¿Sabes que yo soy colombiano? Allá ande el mayor narcotraficante de aquí del hemisferio fue Pablo Escobar. Y dime, ya, porque tú que eres de Colombia, ya. Tú que eres colombiano, conoces la idiosincrasia de allá y el historial de allá. Ajá. Después de la desaparición de Pablo Escobar, ¿han sucedido grandes capos o se ha quedado así fluctuando? ¿Nadie ha podido sacar la cabeza con el liderazgo de Pablo Escobar después de la muerte de él? Yo te tengo que decir una cosa, mamola, aquí. Yo tengo que decir con el dolor de mi arma. ¿Qué pasó? Colombia es un narcoestado todavía. Anda, cuidado. ¿Todavía? Porque, claro, todavía. ¿Por qué? Porque así, el gran ingreso todavía que ingresa al país es por el narcotráfico. Ah, la economía. Ya, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, todavía hay como 4 o 5 grupos dentro de Colombia que productores de narcotráfico y lo sacan por otros países. O sea, no lo sacan por Colombia, lo sacan por Ecuador, porque por eso el problema que Ecuador tenía ahora. ¿Entiendes? Sí. Lo sacan por Ecuador o lo sacan por Paraguay o por Brasil. Chris, tú me haces saber a mí que la economía colombiana se sustenta en el famoso polvo blanco. Pero claro, con certeza. Claro. Te lo digo firmemente como colombiano que soy. O sea, y si alguien quiere que me llame para debate, pero es así. O sea, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, yo soy una persona genuina. Y la cosa es así, y realmente es así. Y si tú hablas con otro periodista de Colombia, yo te voy a decir, Colombia tiene otras industrias, no te voy a decir que no, tiene otras industrias, pero el grande motor de esa economía adentro es lo que se lava en dinero, ¿entiendes? Yo pensé que ya había mermado eso. No. Ha mermado, antes era peor, mamola, sí, pero sí. Yo te estoy contextualizando de la cuestión geopolítica. Sí, correcto. Y todavía en Estados Unidos, ¿por qué es que Estados Unidos imprime dinero y dinero y dinero y la inflación de Estados Unidos es 3%? Pero claro, si yo sé, el grande lubricante de la economía estadounidense es la droga. Por eso es que hay tanto crecimiento de droga en Estados Unidos, fentanilo y todo eso. Una maldición para Estados Unidos. Una maldición para nuestro continente. Sí, para el continente. El consumo, el que inventó la química, eso, porque eso es químico, el fentanilo, ¿verdad? Es una vaina química. El que inventó eso fue el demonio, el diablo se empoderó del cerebro. Porque el estupefaciente que más daño hace al cuerpo humano se llama fentanilo. Claro, el fentanilo no tiene que ver nada con la coca que se produce en Colombia. El fentanilo es un medicamento controlado para. Pero para la coca todavía se consume mucho en Colombia y en Europa. Vamos a escuchar algo. En Colombia. Vamos a escuchar algo. El fentanilo es un fármaco que se usa en cuestiones médicas. O sea, una droga que se inventó para médicos. Sí, no, sí. Lo usan en la calle. Sí, sí, el fentanilo no tiene nada que ver con la coca. No, te quiero decir que es una droga. Es una droga, claro, sí, es una droga. Es que es peor que la cocaína. Sí. Es como una progresión. Sí.
Entonces, o sea que el fentanilo se inventó principalmente destinado a mejorar para la salud, pensando en la salud mental, la salud mental. Sí, sí, lo que pasa es que, las organizaciones de drogas siempre están viendo una cuestión para mejorar su negocio. Entonces ellos vieron en el fentanilo un químico que hace la peor que la cocaína y que ellos producían a menor costo y no precisaban estar exportando eso de Sudamérica, sino que podían producir eso más localmente y ahí por eso es que tienen ese problema ahí, ¿entiendes? Pero no quisiera cortar la participación, tú sabes, porque tú sabes como esto es interactivo este programa, pero dejar las declaraciones de Chris Romero, ¿da? Por eso que dicen que este contenido es diverso, un contenido que Chris llama desde Brasil, ahorita viene y llama uno desde Japón, de allá, y otro desde Rusia, y por ahí nos vamos. Y tengo que cortar por asunto de... Pero claro, no, tranquilo, mamola, tranquilo. Yo llamaba era solo para saludar y unos generales y todo bien. Ahí tú me fue. Sí. Pero tranquilazo, mamola. Gracias. Un abrazo y siempre aquí. Gracias, gracias, de verdad, a nuestro general Chris Romero. Y ahora tenemos a Isidro Ale desde Alaska. Llamó Chris desde Brasil y ahora tenemos a Isidro desde Alaska. Adelante, Isidro, te escuchamos. ¿Me escucha? Claro que sí. Óyeme. Dime. Vamos, ustedes estaban hablando de Donald Trump. Óyeme. ¿Qué pasa? La maldición más grande que le puede caer a este país es que Donald Trump, un delincuente como Donald Trump, pueda gobernar este país. ¿Tú lo dices porque está en Alaska? ¿Que tú lo dices? No, no, donde quiera que yo esté, lo voy a decir. Que Donald Trump es un delincuente. Dame razón. Número uno. Dame razón. Adiós, carajo, pero... Y no miraste lo que pasó en la Casa Blanca. Fue mandado por él. Ah, sí. No, eso es parte. Yo no sé. Eso es parte de la política. Ah. Eso es parte de la política. No, no. No es parte de la política, pero no con el Palacio Presidencial de Estados Unidos. Eso jamás. Y a él pudieran darle 30 años de cárcel por eso. Por todo lo que pasó. Bueno, pero no. Pero venga acá, pero. No hay prueba. Mira. Eso no hay prueba todavía, que rumores es lo que hay. Sí, pero que ha hecho mucha diablura y llevarse informaciones para la casa, vaina secreta, que eso también, eso es cosa de un delincuente. Déjame decirte que. Sí, te escuchamos, sí, sigue, sigue. Sí, hizo tanta diablura que yo no sé por qué ese loco no está preso, porque es un loco. Y, es un loco. ¿Y qué tú me dices de Joe Biden entonces? ¿Qué hacemos con Joe Biden? Joe Biden, no sé por qué no, por qué no buscan otra persona para que aspire a la presidencia aquí en Estados Unidos, que no sea ya ese viejito que ya se cae caminando, dos y tres veces se cae, se va de una escalera. Se va de boca Joe Biden. Pero venga acá, es que están locos. Más, no sé qué va a pasar. Te voy a revelar algo. Cuando Joe Biden va a hacer pipí, hay que bajarle, abrirle la bragueta. Eso ni claro. Sí. Está igual ya, está igual que Balaguer ya cuando estaba ciego y que ya no podía hacer nada. Sí. Así está Joe Biden. Sí, para que sepa, pero lo está manipulando la mafia norteamericana. Claro. Es así, pero que él no puede. Él no puede seguir gobernando este país. Pues gracias. Es que no puede. Gracias, el aplauso. Pues nada, Ale, saludos. ¿Cómo tú estás? Ale, saludos, Isidro ahí. Isidro, ¿todo bien por aquí? ¿Y el frío, cómo va por allá? Por aquí estamos bien. Ya el frío está como que está llegando un chin de verano ya. La temperatura 35, 40. Se está mejorando, ahí, qué bueno. Ya es su verano. Oye, a esta fecha. Pues nada, cuídense mucho. Gracias. Y el domingo a votar. Ah, sí, este domingo a votar todo. Todo la democracia dominicana. No le voy a decir que vote por los candidatos del PRM porque ustedes lo saben ya. No tengo que repetirse. No, pues claro, eso es 100%. No, porque yo aquí no voto, no podemos votar, tú sabes, pero no. Los que están allá sí. Ya saben por quién van a votar. Claro, por el desarrollo de un hombre que administra los bienes del Estado con pulcritud. Así es. Gracias, Isidro, directamente desde Alaska. Nuestra gente allá, nuestra sintonía universal. Esto es un programa, por eso que dicen ahí, que ponderan este programa de Adonis TV Show, por la cobertura que tiene. Señoras y señores,
Ahí ustedes ven que tiene Noticias Univisión, tiene corresponsales en todo, en todas las latitudes, en los 5 continentes. Estamos en competencia. Noticias Univisión y Adoni TV Show, este que está aquí, Alex, en la producción. No podemos comparar. Sí, no podemos comparar. Porque si yo digo ahora mismo, quiero una llamada desde Miami, por decir así, te apuesto que cogen y me llaman. Si yo provoco una llamada desde Miami, viene ahí. Si provoco una llamada de España, viene y me llaman ahí el teléfono en pantalla. Eso se llama cobertura, programa de calidad, programa que es para nutrir, para usted nutrirse, aprender cosas que usted está en un país, pero que en otro país sucede otra cosa diferente al suyo y usted se empapa, se va culturizando a través de Adoni TV Show. Es el aplauso con nosotros. Y disculpen que estoy difónico. Agradecido de ustedes que están, los 50 que están con nosotros en este en vivo. Por eso es que muchas plataformas, muchos contenidos no lo tiran en vivo. Porque no todo el mundo tiene el soporte, solamente a los Foque, en el en vivo de a los Foque Radio Show que él tiene. Se puede arriesgar al igual que nosotros. Después, no todo el mundo tiene la fortaleza, el apoyo y la cobertura para hacer un programa en vivo en esta plataforma de YouTube. A cualquiera se le abre el pecho porque no tienen la capacidad. No tienen la capacidad para entretener. Miren, yo todavía no he visto el guión todavía. Arranqué hace rato en Adoni TV Show y todavía no he visto el guión. Y hemos estado haciendo un programa orgánico, importante, nutritivo, didáctico. Porque Chris Romero desde Brasil nos dio datos que muchos de ustedes no sabían. De asuntos bélicos que han estado pasando y también lo que de cómo se proyecta su país, Colombia. Aunque él está haciendo vida en Brasil, pero él es colombiano. Y me dijo, y le dijo al mundo, Mamola, la economía colombiana está sustentada en el talco blanco. Yo pensé que ya los gobiernos que han sucedido ahí, que han bajado la nota de una manera abismal, pero no, no. Entonces, a Colombia le debemos todos estos atrasos mentales de tantos hombres buenos que se han perdido, principalmente en el arte, en la música. ¿Saben ustedes los artistas importantísimos que hemos perdido nosotros por el talco blanco, por estar maquillándose? Miren las condiciones de Sandy Reyes, uno de los grandes, de los mejores intérpretes del merengue dominicano. ¿Cómo lo puso ese talco blanco? Richie Ricardo, no lo tenemos por el talco blanco. ¿Saben quién? Otros que se han ido. Por ejemplo, La Bobina. La Bobina de Quinito Méndez. Que La Bobina, que donde quiera que me veía, un abrazo. Él no hallaba qué hacer conmigo. El cariño, el respeto con Bobby, La Bobina de Quinito Méndez. ¿Eh? En las condiciones que tuvo una vez que yo con mis ojos vi a Alex Bueno. Yo lo vi yo. Que casi lo lloré, las lágrimas se me salían. Cuando yo vi a Alex Bueno en las condiciones que iba a Enca, a Estudio, donde Nelson Esteve, a buscar miseria, chelito, para comprar el talco blanco. Señores, yo estuve ahí en la antesala de Enca y vi a Richie Ricardo pidiéndome 50 pesos para este polvo blanco. Para seguir en la rutina. Artistas como Fernando Villalona, que estuvo de una manera, en un trecho de su vida, en un largo trecho de su vida, sumido en el alto consumo del talco blanco. Y gracias a Dios, Fernando Villalona se le salió de las garras del demonio. Los hombres buenos que se han perdido por el consumo del talco blanco. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes saben los daños que ha hecho esta vaina? Y todavía, y los gobiernos no se ponen unánimemente hablando en acorde. Erradicar. Sí, erradicar esto. Sabiendo y conociendo los males que está causando esto. ¿Ustedes ven, señoras y señores jóvenes, los jóvenes que yo veo en las calles cuando esto limpia vidrio en las calles, que son piperos, que le llaman así, que son jovencitos,
que no tienen edad de votar todavía. Y usted lo ve limpiando un cristal para que usted le dé, para en la noche se esconden en un monte de eso por ahí a consumirlo. Señores, esto hay que ponerle, esto es terrible. ¿Usted sabe lo bonito que es usted estar fuera del consumo del talco blanco como estoy yo? Como me siento yo en el interior y en lo emocional. Esto yo puedo contarlo porque sé lo que le puedo decir a ustedes. Bueno, ahí están, Ale, son 55 que están con nosotros. Y vamos a darle contenido. Vamos a darle contenido. Señoras y señores, amables espectadores de Adonis TV Show, quiero decirle a ustedes que Manolo Zuna, mi compañero de contenido y también mi jefe porque me paga en análisis jocoso, lanzó una comunicación donde él, con un escaso anillo que él tiene de amigos que él ha seleccionado, me manifestó a mí, me dijo, Mamola, me traicionaron. No voy a decir el nombre de quien traicionó a Manolo Zuna porque se lo tocaría a él. Pero sí, lo sentí de una manera que nos restregó en la cara a todo el equipo, a todos sus amigos cercanos que estamos con él. Que él se siente sospechosamente ya, no sabe qué hacer ya con su gente, con la gente que le rodea a él. Porque ese amigo que él se expresó es un amigo cercano de él. Y recibió a cambio de vuelta de ese amigo una alta traición. Y más adelante Manolo Zuna se va a expresar y va a decirle al mundo de quién padeció una traición. Y lo vi muy apenado, de verdad. Lo vi muy arrepentido de tener esa amistad con esa persona. Y no lo ha dicho. No lo ha dicho por asunto de que lo pueden tildar, de que Manolo anda buscando view. Él ha respetado eso. Y se siente traicionado, altísimamente traicionado. Sí, lo vi de verdad. Parece que ese amigo de él era muy cercano y le ha dolido mucho. Mucho le ha dolido esa traición. Cambiando de la traición de Manolo Zuna, señoras y señores, Wilson Sue demanda, van al terreno judicial sobre las acusaciones de Harry Ramírez hacia Wilson Sue. Ya Wilson Sue ha entendido, se ha sentido ya de una manera irrespetado ya, de que Harry Ramírez ha tocado intimidades que según Wilson Sue, Harry no debió divulgar. Y Wilson Sue se fue ahora al terreno judicial sobre una demanda de difamación e injuria, ¿no? Diciendo cosas que Harry Ramírez no tiene la potestad para decirlo, no tiene la calidad y no tiene el derecho de decirlo. Entonces, ya, como ustedes saben, amables espectadores, como ustedes sabrán, las demandas en el espectáculo no han prosperado. Yo no he visto una todavía. A los dueños del circo le hicieron varias demandas. Ninguna no prosperó. También demandas, a ver, ¿a quién más le han hecho demanda? La de Isaura. A los poques no ha prosperado. Eso se ha ido diluyendo. Y mire que muchas personas apostaban de que Isaura Tavera iba a poner a acorralar entre los barrotes de la justicia a Santiago Matías. Y no se ha dado así. Yo estaba temeroso porque el equipo que tenía Isaura Tavera, o que tiene, el equipo que tiene Isaura Tavera, detrás, de una manera oculta, detrás de apadrinando a Isaura Tavera, para llevar a Santiago Matías al banquillo de los acusados, no se dio. Porque no, en el ámbito farandulero, no ha prosperado todavía. No he visto el primero que ha ganado una demanda. No sé por qué.
Ah, bueno, hay una demanda aquí ahora que es de Farándula, que está en desarrollo, que es la demanda de Tatico, la familia de Tatico Enríquez, hacia el Mayimbe Bachatú Anthony Santos. Sobre el irrespeto o la violación del derecho de autor. Esa demanda pertenece al sector Farándula. Esa está en pleno desarrollo. Y vamos a esperar. Porque yo siento que detrás de esa demanda, de la del Mayimbe Bachatú que tiene la familia Enrique, lo ponen en jaque a Anthony Santos, porque Anthony Santos es millonario. Porque ¿cuántos no hay que se han reguindado del legado de Tatico Enrique? Y no ha sido demandado. Ah, porque el Mayimbe, que tiene mucho dinero, tiene toda una vida ganando y ahorrando todo ese dinero, invirtiendo su dinero, y no lo vota. Usted nunca ha visto a Anthony Santos tirando el dinero para arriba. Dice que alegremente, no. Entonces, vamos a ver esta demanda. Porque esta demanda me huele a mí de lo que los abogados dicen, no, el Mayimbe tiene cuarto, vamos arriba, vamos a marcharle. Y vamos a esperar. Entonces, vamos a esperar porque el Mayimbe Bachatú Anthony Santos no ha hecho otra cosa que más que darle música a este país. Entonces, Wilson Sue, Harry había dicho muchas cosas de Wilson Sue, cosas de la intimidad de Wilson Sue. Entonces, parece que tocó un punto, tocó una tecla ya que se salió. Entonces, Wilson Sue no tuvo otra que demandar, incubar una demanda sobre Harry Ramírez. Y el que comenzó este problema no fue Harry Ramírez. No, quien inicia este fronteo fue Wilson Sue, que cuando Juan Ramón Gómez Díaz le dio instrucciones a René Brea, que le dijo, dámele un descansito, no un descanso, no porque ellos están activos, mueve a estos muchachos, a Ale Macías y a Harry Ramírez, muévelo de extremo a extremo porque quiero renovar a de extremo a extremo. Y ya Juan Ramón entendía que Ale Macías y Harry Ramírez en la sesión que hacían de espectáculo ahí, ya estaban obsoletos ahí. Y entonces le dio, dámele una hora en la mañana porque Juan Ramón le agradece. O sea, siempre lo ha tenido en cuenta ayudar. Lo que no tuvo conmigo lo tuvo con Ale Macías y con Harry Ramírez, de que le dio un espacio que yo tantos años le pedí a Juan Ramón. Y siempre me decía, deja ver lo que hago, mamola. Eso me decía. Y a Harry Ramírez le diste, pero se lo diste, Juan Ramón. No porque Ale Macías y Harry Ramírez se lo merecen. No, porque no tiene programación en tu parrilla. Y para llenar la programación, míralo ahí, mira la muestra. ¿Qué hora le diste? Las 11 de la mañana. Sí, una hora que nadie la quiere. Nadie. ¿Quién quiere un programa a las 11 de la mañana? Es para llenar, el objetivo es para llenar la parrilla de Telemicro, de Canal 15. Entonces, Wilson Sue fue el primero que provocó, que dijo, cuando sacaron a Ale Macías y a Harry Ramírez de extremo a extremo, que René le dijo, señores, muchachos, vayan a producción, vayan a la oficina, que le van a decir dónde lo van a colocar a ustedes, le van a poner una hora, vayan donde la licenciada, Josefina Dames. Entonces, Wilson Sue dijo, cuando sacaron a Ale Macías y a Wilson Sue, ¿saben lo que dijo? Y digo, a Ale Macías y a Harry Ramírez, ¿saben lo que dijo Wilson Sue? Se fueron. Le puso el merenguito ese, la vaina esa que usan en la política. Se van. ¿Quién fue que grabó ese merengue? Johnny Ventura. Se van. Sí. Cogieron el corte de Johnny Ventura a Wilson Sue y se lo puso a Harry y a Ale Macías. Entonces Harry Ramírez vio el contenido de Wilson Sue. La burla que le hizo Wilson a Harry. De una vez Harry le devolvió. Y le, en primer orden le dijo a Wilson que tú eres un malagradecido. Que tú cuando venías aquí a la capital, tú te hospedabas en mi apartamento con tu pareja. Eso dijo Harry Ramírez de Wilson Sue. Y le sacó todos los trapitos sucios de Wilson Sue al aire por malagradecido. Porque cuando Wilson se iba a trabajar al programa de Bebeto a la capital, era donde Harry que dormía. Entonces, ahí Harry comenzó a sacarle. Wilson Sue viene y le ripota.
Le riposta de nuevo y le tiró que hasta habló mal de la, hasta del cáncer que Harry ha estado batallando, de la enfermedad que tiene de colon. Que eso no se le desea a nadie. Y hasta de eso quiso Wilson Sue cogerlo como contenido para burlarse. Y entonces eso fue agudizando más el requemor, el odio de Harry Ramírez hacia Wilson Sue, que ha cometido algunas cosas, ha dicho de Wilson Sue que a Wilson le han molestado. Sí, fuertes. Que han sido objeto de demanda. Entonces ya se ha estado hablando, se ha estado gestando una demanda de Wilson Sue hacia Harry Ramírez. Vamos a ver cómo acontece esto, pero esto no va a pasar de ahí. Esto va a ser una más, una de las tantas sin prosperar. La demanda de Wilson Sue. Ale, son 56 que están con nosotros. Ahí está el teléfono en pantalla. 829-814-5635, que es la vía de comunicación, la vía de contacto. Vamos a poner ahora un audio. De lo que se ha estado produciendo sobre en la palestra, toda la plataforma, todos los contenidos han estado encabezando con titulares, con títulos de verdad, con el asunto ya ido a destiempo del productor cineasta Mickey Bretón. Vamos a ver cómo sale esto, vamos a ver si lo podemos captar aquí, a ver si le podemos sacar el audio. Vamos a ver. Ya yo puse esto, vamos a ver, no. Es otro que me falta. A ver si lo tengo por aquí. Que no le he puesto. Vamos a ver. Rubio del acordeón. ¿Tal vez usted cree que el Rubio del acordeón, ellos lo nominaron por revelación del año? Sí. Digo, porque ellos lo vieron. Yo tuve que mandarle a esa gente, yo, para que ellos lo nominaran, todos los contratos de Estados Unidos y de las últimas fiestas que yo vendí de diciembre, porque yo sé que tengo esos contratos, para que ellos evaluaran por ahí. Y también a esas mismas personas, yo tuve que pagarle a las mujeres que tenemos, que saben de los medios, bro. ¿Usted sabe de eso? Tuve que pagarle para que hicieran una publicación masiva para que ellos se enteraran a través del periódico y prensa digitales de que el tipo rompió Nueva York para ser dominante. Espérate, vamos por partes. No digas que si él gana, te lo debe a ti. No digas eso. Escúcheme. Me lo debe en el sentido de que si yo no hago la gestión... Bájale, Rodolfo, bájale. Ok, bueno. Si yo no mando los malditos papeles del diablo, no lo nomino. Rubio del acordeón. Tal vez usted cree que el Rubio del acordeón, ellos lo nominaron por revelación del año, dije, porque ellos lo vieron. Yo tuve que mandarle a esa gente, yo, para que ellos lo nominaran, todos los contratos de Estados Unidos y de las últimas fiestas que yo vendí de diciembre, porque yo sé que tengo esos contratos, para que ellos evaluaran por ahí. Y también a esas mismas personas, yo tuve que pagarle a las mujeres que tenemos, que saben de los medios, bro. ¿Usted sabe de eso? Tuve que pagarle para que hicieran una publicación masiva, para que ellos se enteraran a través del periódico y prensa digitales de que el tipo rompió Nueva York para ser dominante. Espérate, vamos por partes. Ok, ahí está. Ah, te estaba repitiendo ahí. Ah, no, ok, era el faltaba más, pero ya está contextualizado ahí. Vamos a hablar ahora de lo que se está acercando ahí, que es Premio Soberano. Le puse el audio para contextualizar ahí a ustedes, amables espectadores. Históricamente, desde Cassandra, Premio Cassandra, se ha dicho esto. Y se seguirá diciendo, amables espectadores. Porque los premios soberanos, las elecciones de premios, de cómo elegir los candidatos, no, a los renglones. ¿Crean ustedes que eso es de una manera orgánica? ¡No! Porque yo he sido protagonista, parte también, de esto, de lo que está diciendo el manejador del Rubio del Acordeón. Que para usted sacar a un artista que usted tenga ahí, que penetre y que saque la cabeza, por lo menos, que sea por lo menos nominado ahí, en un renglón, en este caso, revelación del año, el Rubio del Acordeón. Aún el Rubio del Acordeón, estando en el carril de adentro, cómodamente, que no hay que pagar payola. Oigan bien. Oigan cómo son estos premios. El Rubio, repito de nuevo, amable espectador, el Rubio del Acordeón, por su corta trayectoria, es corta porque es como un año que tiene más o menos ahí,
que clasifica o califica para ser nominado. Pero digo corta porque es un muchacho joven y está en el renglón revelación porque últimamente fue que sacó la cabeza y califica para revelación. Pero ustedes creen que con los aportes ya ganados, mostrados, los números que están ahí encima de la mesa del rubio, el rubio del acordeón, hay que hacer relaciones públicas, hay que pagar como se expresa ahí uno de los manejadores del rubio del acordeón. Para que el rubio del acordeón sea ganador, sea declarado ganador, revelación del año en premio soberano. Aquí hay, dime. No, que él dice que tuvo que hacer maniobras para la nominación, no para que ganara, sino para la nominación. Sí, pero yo, en primer orden, va la nominación. Sí, pero... Pero yo estoy hablando ya en términos ya de lo que viene, viene después de la nominación, por ejemplo. Nominado, ya sabemos que está nominado. Ahora, yo estoy hablando que ya no hay que hacer soberano para conocer de que el rubio del acordeón es la revelación del año. ¿Y qué otro candidato usted puede ponerlo al lado del rubio del acordeón como revelación que le pueda ganar la estatuilla? La nominación. No, o sea, el premio. O dígame usted uno que pueda optar, que pueda vencer al rubio del acordeón en el renglón revelación del año. Hay que ver cuáles son los nominados porque son cuatro, sí. Son el cinco. Pero tú ponte a hurgar ahora mismo en el mercado de entretenimiento. Búscate. A ver si tú encuentras... No, puede haber sorpresa porque, por ejemplo, la vez que ganó Jason Guzmán, no se esperaba que ganara y ganó. Jason Guzmán. Lo que estoy hablando, que esto debiera darle vergüenza a los cronistas de arte, que un manejador del rubio del acordeón tenga que decir todos los malabares que ellos han tenido que hacer para que el rubio del acordeón en primer orden sea, oigan, nominado. En primer orden, sea nominado revelación del año. Una cosa que el rubio del acordeón, yo fuera manager de rubio del acordeón y no moviera un dedo en asunto esto de premio. ¿Saben para qué? Para ver si me lo dejan fuera. Es nada más para ver si no le dan, no que lo dejen fuera, no, para ver si no le dan el premio revelación del año al rubio del acordeón. ¿Y qué otro le hace sombra en este renglón al rubio del acordeón? ¿Quién? Dígame usted uno. Yo quiero saber que me diga alguien en la caja de comentarios que escriba Mamola. Está ahí de que Jay Noah. Ay, oiga esto. Jay Noah como revelación del año. Al rubio del acordeón. Cuando el rubio del acordeón, para hacerle... Bueno, los nominados en revelación del año 2024. Como premio revelación. Soberano. Revelación. Como revelación. Sí. Jay Noah. Ajá. Flow 28. Sí. Y Jay Wan. Ahí está. Oigan. Y hay otro que se llama Didi Hernández. Sí. Y bueno, el rubio del acordeón. Oigan esto. Jay Wan, para poner un ejemplo, va. Dígame cuánto cobra Jay Wan por un palo. Nada más le hago esa pregunta. No, ese premio indiscutiblemente del rubio. El rubio del acordeón haciendo eventos internacionales. Ahora ya. Y tocando fiestas caras. Y más cara que todo lo típico. Y lo típico tradicional, como el prodigio. Claro. Banda real. Mira, el rubio, dame bomba. El rubio del acordeón tocando fiestas más cara que el más grande de todos los tiempos. Digo, después de Tatico. Crazy García, el prodigio. Más cara que Giovanni Polanco. Más cara que Banda Real. Héroes. Más cara que todo. Y que muchos merengueros de orquesta también. El rubio del acordeón con cinco músicos detrás. Oiga, con una bandita. Porque es una bandita lo que tiene. El rubio de la... Una banda. No es que destacable, pero es una banda buena. Tiene una banda. Una banda buena. Una bandita. Es una bandita. No es la mejor. Ya lo que tú me estás diciendo. Tú no estás hablando con un productor musical. Ale, yo he dirigido artistas de nombre aquí. Y una pregunta, esas declaraciones de ese señor que es manejador, sí. ¿Le favorece o no? No creo que le favorezca al rubio. O sea, después de tú hacer las gestiones para que lo nominen, después de salir a hablar que los premios son vendidos. ¿Tú sabes por qué él puede hablar duro? Él puede hablar con fortaleza. Porque el rubio del acordeón
está en un momento sólido que no, nada de eso le va a hacer daño, porque todo el que quiera irse en contra de los aportes y de la carrera ascendente exponencialmente de Rubio del Acordeón es que va a quedar todo en la fea. Porque como... Es más, ahí se destapan ahí en la revelación, en el premio. Por ejemplo, el ganador es... Vamos a poner un ejemplo. J1. Se paran todos y se van toda la gente de ahí de premio. Si ponen, por ejemplo, de que, o cualquiera de lo que tú mencionaste, que no le den revelación del año al Rubio del Acordeón, entonces debieran renunciar todos los cronistas de arte de los premios soberanos. Y con eso nos vamos y nos despedimos dándole las gracias a todos los espectadores de Adoni TV Show. El lunes otro contenido, igual o mejor que este. Bye, bye.